nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Thank you.
Dios, que en este sacramento admirable del altar, donde dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos de tal modo venerarnos al lado del misterio de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros los frutos de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La fuerza de Dios. La
hecho santo misterio. Vamos a ponernos como un indicio del ejercicio de la novena. Dios que es grande y misericordioso, bondadoso de generosidad para cada uno de nuestros corazones. ¿Cómo no lo va a ser si somos hijos e hijas, predilectas y predilectos de la Altísima? Vamos a ponernos en su corazón de Padre, en su amor de Dios, y vamos a decirle en silencio y después: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, lo pide bajaba a los caballos.
de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, sed imitadores míos y fijaos en los que hablan según el modelo que tenéis de nosotros. Porque, como os decía muchas veces, y ahora lo he visto con lágrimas en los ojos, hay muchos que hablan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición, su Dios es el bien, su gloria, sus vergüenzas, solo aspiran a cosas eternas. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde, según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa entrega que posee para someterse a todo. Así pues, hermano mío, queridos y admirados, mi alegría y mi corona mantenerlo así en el Señor querido. En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan, y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban al resplandor. De repente, dos hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que, apareciendo con gloria, hablaban de su hijo, que él iba a consumarme en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron, vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se tiraron de temor al entrar en la nube, y una voz desde la nube decía: Este es mi hijo, el elegido. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. En este tercer día de la novena, nuestro gran hermano, Padre Jesús Nazareno, al que Roma le tiene gran devoción y admiración, y al que Roma se rinde a los pies de nuestro Padre. Pero me vais a permitir que hablemos
Yeah.
la Virgen. En ella, la serpiente astuta del pecado no tuvo cabida. Y por eso nosotros, en este tiempo santo de Cuaresma, queremos pisar al demonio. Queremos no dejar paso al diablo. Queremos arrepentirlo de nuestros pecados. Queremos decir a Jesucristo: he pecado contra el cielo y contra ti. Queremos arrodillarnos ante él, sentirnos pecadores y caer de bruces en la confesión. Hoy nadie tiene pecado. ¿Qué hay que hacer? Solo Dios lo sabe. Y cada uno. La verdadera devoción a la Virgen es interior. Porque parte del Espíritu de Dios es de confianza. Yo tengo confianza en la Virgen, por eso soy su devoto. Y aunque muchas veces me veo hasta aquí, que me llega el agua al cuello y que tengo muchísimos problemas, ella me va a auxiliar porque es mi madre y me acoge. Y una madre siempre está cogiendo a un hijo, nunca lo va a dejar abandonado. Una madre. La devoción a la Virgen es santa, porque quiere evitar el pecado. Y nos viene la tentación, pero no la vamos a dejar pasar. La verdadera devoción a la Virgen es constante, porque no la abandona. Yo no abandono mi devoción a la Virgen. La verdadera devoción a la Virgen es desinteresada. Yo no solo me acuerdo de la Virgen en mi problema, en mi necesidad. La verdadera devoción a la Virgen la honra con la oración del Santo Rosario. Yo me confieso. Si dejo de rezar el rosario y un día me dice un cura: es que esto no es pecado. Digo: para mí sí. Para ti no, pero para mí sí. Y es que la Virgen siempre busca las mejores ocasiones para hacernos el bien, para darnos sus consejos maternales de madre, para querer purificarnos de nuestras suciedades. Quiere revestirnos de hijos limpios. Quiere alimentarnos en sus mejores platos más exquisitos, que son el plato del banquete de la Eucaristía. Allí es donde mayor come y bebe un cristiano, en la Eucaristía. Eso no lo pensamos, no lo oramos, no lo interiorizamos. Si no está buena, llegaría del pueblo de la vida. Y la Virgen, que puede darnos el banquete predilecto, nos da sus mejores frutos. El mejor fruto de la Virgen es Jesús, su amado, que nos
nuestros fieles servidores de la Virgen. Eso nos llevaría un tanto más a Dios, a Jesús, nuestro amigo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su Hijo y nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Dios y la gracia, fue crucificado en la sociedad, descendió a los infiernos, a la Ellos serán nosotros, pan, bebida de salvación. Bendito sea Dios.
Papa Francisco, con nuestro mismo Jesús y de todos los pastores que están en este pueblo. Lleva la superfección por la caridad. Acuérdate de nuestro ser humano durmiendo en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto con misericordia. Hoy en este mes te pedimos por todos los hermanos difuntos fallecidos de esta hermandad. Por Margarita Domínguez, Emilio y Antonio Caballero, admítanos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros que hacen, con María Virgen, Madre de Dios, su hermoso San José, los apóstoles, y cuando vivieron tu amistad a través de los tiempos merecidos, por tu Hijo Jesucristo, compartida y eterna cantada, tu salvador. Por Cristo con él vienes, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo lo y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles, fieles al Salvador, rezamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre, gracias. Esta noche a la cena del Señor. Señor, sí, 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 sí.
Ave Cristo, santificado, cuerpo de Cristo, santo, amén. Te damos gracias, Señor, porque al darnos en este sacramento el cuerpo glorioso de tu Hijo, nos haces partícipes ya en este mundo de los bienes eternos de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Señor, protege con tu mano poderosa a este pueblo suplicante, digna de purificarlo y orientarlo para el sábado de tu presente, tiendas a empezar hacia los bienes futuros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, hermano mayor, el gobierno, fíjate.